Sebastián está detrás de Daniela. Este acaba encantado con esta psicóloga que intenta huirle porque siente que está mezclando lo laboral con lo sentimental, con la vida personal. Se siente muy mal por esto, pero él luchará hasta tener algo con ella. En esta relación él se dará cuenta de que en realidad no olvidaba a Gaviota. Gaviota se sentirá muy celosa de que él se haya fijado en otra mujer. Ella pensó que él nunca le iba a superar y que ella iba a ser la única mujer a la que él quisiera. Esto realmente le ha dolido muchísimo a Gaviota, porque pues ella ahora está saliendo supuestamente con Salinas, pero tampoco lo ama y no soporta ver a Sebastián con Daniela. Aunque Daniela está indecisa, muy indecisa de estar con él. Así las cosas, estos dos, Daniela y Sebastián, se darán cuenta de que esa relación no va a funcionar, tanto que Daniela irá a hablar con Gaviota y le contará todo lo que pasó entre ellos. Gaviota le dirá que a ella no le interesa a Sebastián y que ya fue suficiente.